Hoy es 31 de enero. Vale la pena recordar aquel 31 de enero de 1979, hace exactamente 40 años. Era la primera visita del Papa Juan Pablo II a la ciudad de Monterrey. Fueron algunas horas, fueron 7, 8 horas de visita del Papa Juan Pablo II, primero en el aeropuerto, posteriormente en el lecho del río Santa Catarina y de nueva cuenta en el aeropuerto, donde fue despedido por cientos de niños regiomontanos. Aquel miércoles, pues estaba bastante fría la temperatura, bastante frío el ambiente, no así el calor humano que se dejó sentir ahí justamente en el puente del Papa, en el lecho del río Santa Catarina, donde se congregaron más de 1 millón de personas. Hoy lo recordamos, con esto el Papa Juan Pablo II concluía aquella primera visita a nuestro país.